El Banco Central de Nicaragua decidió mantener la tasa de referencia monetaria en 7%. De igual forma, el Banco Central resolvió mantener las tasas de las ventanillas de reportos monetarios y depósitos monetarios en 8.25% y 5.75% respectivamente. Asimismo, mantuvo estable las tasas de interés de operaciones monetarias conexas, como la de ventanillas de reportos monetarios en Córdoba a 7 días, las tasas de ventanilla de depósitos monetarios en Córdoba a plazos de 7, 14 y 30 días, y las tasas de ventanilla de depósitos monetarios en dólares a plazos de 1, 7, 14 y 30 días. La tasa de referencia monetaria se establece en correspondencia con la evolución de las tasas de interés internacionales y de las condiciones monetarias internas, enmarcándose en el cumplimiento del objetivo fundamental del Banco Central de Nicaragua de propiciar la estabilidad de la moneda nacional y el normal desenvolvimiento de los pagos internos y externos, así como para apoyar la administración de liquidez del sistema financiero y mantener condiciones propicias para la intermediación financiera. La tasa de referencia monetaria es la tasa de interés que utiliza el Banco Central de Nicaragua como referencia para señalizar el costo en Córdoba de las operaciones monetarias de liquidez a un día de plazo. Desde diciembre la tasa de reporto monetario en Nicaragua se mantiene sin variación. Para noticias 12, Luisa Centeno.